Beno ba, arratzal guztioi eta eskerrik asko gorko prentorreko honetara etorteagatik. Hemen gauz, durangorako garrantzitua dan ekitaldi bat aurkesteko bihar egongo dan ekitaldi bat. Maiatzako geita bat, saspiretan, San Agustin kulturgune honetan, ba, gala berezi bat eukiko dugu. Laske kuentan, antzes lana izango dugu hemen durangon, gora eta gora antzerki taldearen eskutik. Da prentzaurreko honi hasiera emateko, ba, eta gainera gure aldetik oso laburritze ingo dugula, segarrantzitsua denak zuek sarie, hagu bakarri gura dugu nire aldetik behintzat gure eskerrik beroenak ematea eta nire miresmena adieraztea egiten dozuen lanagatik. Eta eskerrak eman nahi dutzuet, ba, bihar, ba, gure agertokira igoko zareten amaika aktoreei zuen talentua, alegina eta gogo guztia gugaz partekatzeagatik. Horietako zuetako bakoitzak, ba, elkarrizketen bidez edo beto esan da, bakarrizketen bidez mundu desbeg binetara eramango gaituzue. Batzu, kurruneko kontakizunekin beste batzuk, bagian gertukoagoak. Batzuk, mundu desberdinetan eramango gaituzue bizitzaz edo eriotaz hitz egiten. Edozen zen kasutan be, danak ilusioz beterik eta talentu handiarekin gainera. Eta Aroa Blankok bat estu honek maizuki zuzentzen eta egokitzen jakin dau gure aktoreen talentuak ba, argi propios diztiradaian lortuz. Desde el Ayuntamiento de Durango nos sentimos profundamente orgullosas de iniciativas como esta, que además de promover el envejecimiento activo, nos ayudan también a ver el talento que tenéis y la creatividad de la que todavía gozáis y queréis además compartir con todos nosotros y nosotras. El grupo Tagora lleva ya casi 30 años, muchas de vosotras lleváis años ya participando, ya sois unas expertas en la materia y yo creo que sois realmente referentes y un ejemplo a seguir para muchas personas y yo creo que sirve también para poner en valor el trabajo que hacéis y para animar a otras personas que igual no conocían pero que quizás se puedan animar en un futuro. Vuestro compromiso y vuestra dedicación son claramente un ejemplo. Para todas nosotras, esta orregatic, mire al de tic, a esta esquerra que motea, eguitendo suen venetan La obra se llama Las que cuentan. Es un viaje entre historias cotidianas y no tan cotidianas. Habla de lucha, de superación, habla sobre la vida y la muerte, contado pues de una manera amena y divertida. La cuentan las once mujeres, que además creo que hoy han venido todas aquí a acompañarnos. Eh, las entradas se pueden comprar eh, en el museo aquí al lado. La obra será mañana a las 7 de la tarde aquí en San Agustín y queremos pues, a toda la ciudadanía de Durango pues, que no deje pasar esta ocasión para apoyar a nuestras actrices y disfrutar de un espectáculo que seguro que no dejará indiferente a nadie. También pues queremos aprovechar para reafirmar nuestro compromiso con la cultura y el bienestar de todas las personas mayores de Durango. que seguiremos organizando y apoyando eventos que fomenten su participación activa y que promuevan una imagen positiva y dinámica de este colectivo. Gora aktoreak, arrakasta osoa oso apa biharko eman aldian. Badakigu, betiles, arro eta unkituta sentiaraziko guzu esela. Eskerrik asko zuen dedikazioen gatik, zuen historioa parteatxa gaitik eta gu guztiontzat inspirazio iturria esatea gaitik. Bueno, pues yo os voy a contar un poco cómo hemos trabajado. Con algunas de las chicas llevo ya un par de años y con otras este ha sido el primer año. Entonces sí que es verdad que es como un inicio curioso porque hay algunas que tienen menos vergüenza, otras más vergüenza, un poco más de experiencia. Pero para mí eso no ha sido un, un, obstáculo, un obstáculo en ningún momento. Me ha parecido un reto súper bonito desde que empecé con ellas a trabajar, me parecen, y siempre se lo repito, que son unas mujeres muy valientes porque salen de su cotidianidad, además no se lo pongo nada fácil, no les dejo que estén cómodas en ningún momento. Eh, me gusta que sean mucho más gamberras, sacarles de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos, nos han ido enseñando e inculcando, tanto por ser personas y en concreto por ser mujeres, entonces creo que en ese sentido están... Espectaculares. Luego del, del espectáculo, se llaman las que cuentan, eh, porque empezamos, eh, el inicio del curso fue, eh, traed cada una un texto o un tema que os diga algo. Al principio, como siempre, hubo resistencias, yo no sé qué traer, yo no sé qué traer, pero yo soy una trabajadora incansable y no me dejo derrotar y al final todas trajeron un tema, aunque sea pequeño, por el cual empezar. O, por lo menos, bueno, pues es que a mí lo que más me gusta es hacer el, la tonta. O a mí, yo quiero hablar de este cuento. Y entonces, así empezamos como a escarbar en todos esos temas que ellas querían hablar. Y de ahí nace las que cuentan. Y hablan, son todo, 11 monólogos, son de diferentes temas. Unos están tratados desde la comedia, otros están tratados algo más dramático, pero no hemos caído en el drama excesivo, porque yo. Considero que la vida, aunque tenga drama, hay que vivirla desde la comedia, porque es muy graciosa la vida, en realidad. Y un poco esto es lo que podría decir, ¿no? Más o menos, no sé. Y luego que todo el mundo que quiera venir a ver, pues que aquí vamos a estar mañana. Pues aquí tenemos a mi izquierda, tengo a Lola, que ya lleva, pues... Me ha chivado por ahí Arguiña, que ya lleva este grupo como 29 años. A ti, cuando tú te empezaste, cuando empezaste a hacer teatro, ¿qué es lo que te llamó la atención del teatro? Y No quería hacerlo a lo primero porque yo, tú ya sabes que yo no sé leer y yo no sé escribir y la lengua que tengo, porque fíjate qué lengua tengo. Pero yo me lo propuse y digo, pues mira, uh, y seguí, y seguí, y seguí y cada vez me gustaba más, me gustaba más y mira, y hasta ahora. Pero... Porque yo no estudio, yo no estudio el papel, yo tiene que ser trabajar en, en el escenario. Yo tengo que estar trabajando porque yo estudio como no sé, pues nada. es que con el teatro entra de otra manera, es que, Y estoy contenta, yo todos años que llevo y estoy muy contenta con toda la persona que estaba ahí. Sigo con la actividad. Pues a mí me gustó mucho, mucho. Y si estoy aquí o estamos aquí, es que es Es una gran ahora. Gracias a ti, Aroa, Edita. Yo, pues bueno, por lo grande que soy, <laughs> subir a aquel escenario eh, para mí suponía bueno unos nervios, un esto, y bueno, un tembleque, unas taquicardias tremendas, y había eso. Sí, había eso. Además, estás teniendo una lucha muy bonita durante todo el curso, porque ya empezó y a cada propuesta, yo no puedo hacer eso, ¿eh? Sí. Yo, es que no puedo hacer eso. Yo vengo y ¿sabes con vamos a darle. Ya, yeah, oh, espectacular. Ya, yeah, ya, yeah, bueno. <laughs> sí, sí, sí. Es que ya nada más entrar en el pulso que Estás con San Agustín. no sé qué. Está, de... no, está para dar los para que los creamos su nombre, la motivación. Y, y digo, no, no, seguimos a San Agustín. No, pues un yo que ir es el teatro, pero no más. Claro, San Agustín. Pues para eso ya al final, mañana el San Agustín. Bien. Pero bueno, es una crack, nos ha sacado todo, ¿verdad? Nos ha dado seguridad dentro de. <laughs> que todavía yo eh, tiemblo un poquito, sea, que la hombre pero es la de una guerra. Y bueno, todo, tu estima, un montón de cosas. Ha sido neutral, ¿verdad? verdad? No nos has hecho sentir personas mayores, por lo que usaron unos tufos, vas en la tercera edad Todo lo que yo aquí, solo un día que nos dijiste. Todo muy bien, bien frito. para darte salido en el Hoy es el único día que nos has hecho sentir de la tercera. Ha echado de nosotras, orba, y nos ha sacado ahí, bueno, todo y más. Gracias a ti, si estamos aquí. Y si vamos mañana, vengo antes para darte las gracias de todo. Por niñas que. Yo creo que, al fin, Boris, aprovechar esta ocasión para, bueno, para desencodar a Viento.

o sea todo nos pedía, bonita mi hombre. Bueno, ahora no, hoy en día hago una biarra, acá estamos viendo esa te, Bueno, mañana el mayor de los éxitos, sobre todo personal, que una misma más quede a gusto para el trabajo, mira, que al final da alguna manera no de recompensar tu trabajo, que a hecho durante ante tan pequeños que solía negarle que y tal es que el casco estaría y ya lo tenía animado el día. Todo el mundo está invitado, que quiera venir a disfrutar, a, de, a desarmarse. Esto es muy divertido y a la vez es trabajar mucho y luchar contra ti misma, contra tus miedos, contra lo que crees que no puedes hacer. Pero es muy divertido. Así. <laughs>